Hola, José Maldonado. Hola. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, Sarvin. Hola. Hola, ¿cómo estás? A ver, vamos a ver. A ver si se escucha lo que digo. A ver si se escucha. Sí, escucha, ya. Ya lo comprobé. Bueno, nada más dejen que comparta esto en el grupo de Discord. Sí. ¿Cómo estoy? Pues. Estoy bien. Tieso acá. Ha hecho un friazo acá en Guasave, ¿eh? ¿Vieras el friazo que he estado haciendo acá en Guasave? Traigo heladas las manos. Espérate, me voy a poner el gorro, aunque yo sé que no se va a ver porque, pues, estábamos transmitiendo solamente la pantalla, pero sí, ya me puse el gorro, pero puse al revés, a ver, listo, sí, ya está. Ahora sí, a ver, comparto esto, nomás comparto esto en Discord. Y así a ver quién más se nos une. Estoy partiéndole. A ver, solo. Está, ya lo compartí. Ya lo compartí. Hola, Meagui Santos, hola. Hola, bueno, como pueden ver en el título y en la portada, pues es el Left 4 Dead 2. Este juego lo instalé gracias aquí pues a la insistencia del buen Bodoque28, pues, a quien le mando un saludo, por cierto. Si llegara a ver esto, le mando un saludo aquí a Bodoque28 porque él me sugirió pues que descargara este juego. Ya lo jugué tantito. ¿Cuándo fue? Antier, creo. Sí. Sí, antier lo jugué y pues está bueno. Está bueno. Ayer no lo jugué todo el día, pero sí está. Está bueno el jueguito. Está bueno el jueguito. Sí, y sí, bueno, espero que hayan pasado una bonita Navidad. Y pues, ya se va a acabar el año, ¿eh? Qué rápido pasó. Qué rápido pasó este año. Luego voy a hacer ahí un video, pues ya saben, son nomás para despedir el año. Porque sí, este año aquí en el canal han pasado muchas cosas. Aquí, pues, en esta comunidad. Han pasado muchas cosas, pero aquí seguimos. Hemos llegado ya casi pues a la recta final. Bien, creo que ya esperé
lo suficiente. A ver. Espérense que acomode aquí este enredo de cables que traigo. Ahora sí. Ya está. Slenkrob va. Hola, Slenkrob. Hola. Hola, compadre. ¿Qué hubo, compadre? Qué bueno que llegas. Acá vamos a estrenar en el canal un juego. ¿Cuándo harás un directo jugando un videojuego de fútbol? No, no sé. Cosas así de fútbol no llaman. Ese tipo de juegos no llaman mi atención. La última vez que jugué algo parecido fue el Rocket League en el Xbox de mi hermano Fochu. Pero nomás eso, y pues fue hace mucho ya que jugué el Rocket League. Sí, porque pues no soy muy fan acá de esos juegos. Y eso. No soy muy fan. Ya esperé suficiente tiempo. Bueno, vamos a ir. Vamos a ir abriendo esto. Vean. Acá está. Left 4 Dead 2. Vamos a abrirlo. Salió esto. Ya está. Ese juego buenísimo. Ya lo juego, compadre. Ya lo he jugado. Esos hijos de puta. Esas son mis instrucciones. ¿Qué ha sido eso? ¡Cuidado! Nos hemos metido en un follón de narices. ¡Atrás, atrás! Ocurre poner un centro de evacuación en un piso 50. Ay, Dios. Quizá el helicóptero. Quizá esté hecho de chocolate. ¿Dónde está todo el mundo? ¡Hola! No puede estar pasando. ¿Hay alguien aquí? No puede estar pasando. No puede. Y yo creía que nos iban a salvar el culo. Parece que ha habido un cambio de planes. ¡Hostia puta! Matar a los hijos de puta, ¿no? Bueno, ahora sí. No, yo puse en el mensaje Discord, no, es en Steam. En el mensaje en el que ahí puse que me busques, compadre. Puse búscame en Discord, no, es en Steam. En Discord te tengo desde hace mucho.
Ay. O sea que todo eso se quedó allá en Argentina, compadre. Chale. Allá se te quedó todo, en Argentina. ¿O cómo? O si trajiste la compu, pero tu hermana ya no te la quiso soltar. Bueno. Bueno, vamos a estar aquí. Hola, Sombra. No, no te preocupes, apenas vamos empezando. Vamos a jugar campaña. Por esta hora vamos a jugar solos. El único amigo que tengo en Steam es el Bodoque 28 y no creo que ahorita esté activo. Así que, pues bueno, vamos a empezar. Así, solo. Punto muerto, a ver, personaje. Nick, Rochelle, Coach y Ellie. Bueno, entonces vamos a hacer Nick. Sí, creo que la inmensa mayoría de nosotros elegimos a Nick. Porque es el que se ve bien perrón. Nomás porque es eso. Bueno, iniciar partida. ¿Sabes? Ya está mi nombre, Tabar. Solo soy Tabar aquí en Steam. No se ve. Se ve como que la pantalla no abarca todo. Mira, aquí. Cargando. Bueno. No, pues, como le decía hace rato al Meguisante, después, no sé, había un videíto ahí despidiendo el año. Vean cómo tarda todo eso. Piensan volver. Tranquilos, van al centro comercial, les alcanzaremos allí. Vámonos. Hay más gente, pero creo que necesitamos. Hola, Sombra. A ver. Vamos a agarrar el. Sí, el botiquín. Órale. Ya vamos. Vamos para allá. El único juego de Steam que tengo es el CSGO. Ah. ¿Te viste el nuevo video de Jason Pro, la película? Por supuesto que la vi. Aunque no estuve en el estreno, yo puse recordatorio activado, pero es que... ¿Listos? Pero es que era Navidad y también Navidad... Uy. Y también Navidad, pues es el cumpleaños de mi abuela. Así que cuando Jason sacó la película, yo estaba con mi abuela, pues... festejando su cumpleaños. Pero sí, por supuesto que vi la película, dejé ahí un comentario... con todas las cosas que pude notar y volví a verlo y noté unas cuantas más, pero bueno, todo bueno, la verdad, todo buena la película que sacó el compa. Bien, ahora sí, andando a puro hachazo, vámonos. Sí, permanecer juntos para sobrevivir, soy el líder. Ya saben cómo es Tabar. Él ataca cuerpo a cuerpo. Eso es. Vamos. A ver. ¿Por dónde quedaba la salida de esto? Rochelle. A ver. Ah. Puro hachazo limpio.
Me lo estoy echando, pero ahorita usamos armas de fuego. Van a ser muy necesarias. A ver, no me acuerdo por dónde quedaba la salida de todo esto. Creo que era por los balcones. A ver. Se me hace que era por acá, por los balcones. No, no era por estos. Lavar, ¿para cuando un video del Minecraft? No sé. Ah, genial. No hay salida por allá. Oh, por aquí sí, creo. A ver, no, no era por acá. Bien. Yo aquí soy el único loco con un hacha. Ah, por aquí, ventanas. A ver, por la cornisa, a ver. A ver, sé que era por acá, por estas cornisas, pero... ¿qué parte? Gracias, Rochelle. Gracias. A ver. Yo vi la peli, pero no completa. Ya que estaba rodando en la calle. Ahí la miras completa cuando puedas, compadre. Está buena la película. Ay, ay, ay. Mira. Chale. No pueden cruzar por el ácido. Listo, agárrenme. Agárrenme. Eso. Ah, por aquí era. Más abajo. Ah. Hola, tontos. Hola, tontos. Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, tontos, hola. Quítense. Quítense, bola de pestes. Ah. Soy Damar. Ah. Ah. Soy Lord Tabar y esta es mi tierra. No, no hay más para allá. Oh, hijo el. Por aquí, equipo. Bien, basta de puros hachazos. Aunque bueno, son muy útiles, la verdad. Aunque aquí no recuerdo si había salida por allá. Fuera, probemos la cornisa. Sí, por la cornisa. Oh, la motosierra, ya la usé una vez. Órale. Órale, con esto. Esto todos los zombies se los van a rajar ahorita. Ok. No, espera, ¿estuvimos por aquí hace rato? Sí, estuvimos por aquí. ¿Hace rato o es igual? No, a ver, por acá entramos. Por acá entramos. Entonces, a ver. A ver, no puedo. No puedo creer que aquello sea más poderoso que Maki en la película que hizo Jason. Sí, no, ¿cuánto poder tenía Maki? Que ya no me acuerdo. Pero se me hace que sí era más fuerte que Jason. Hombre, ¿qué hacen? A ver. Ah, sí. Por aquí. Pasar
del otro lado del fuego, ya me acordé. ¡Ah! Cúrenme. Pero bueno. Y Jason. Evitar el ácido ese. Listo. Vale, píldora. A ver, creo que por aquí había un arma. Chale, el humo está subiendo. Bomba casera, ok, bomba casera. Tenía como 500 por ahí. Sí, sí me acuerdo, tenía por ahí ese poder, pero... Nah. Gracias. Gracias, Rochel. Ahora a ver. Creo que había un ascensor que podíamos tomar. No, por aquí no, a ver. Por aquí ya pasamos y dejamos todo ese cochinero. No, a ver. Ah, aquí está el ascensor, pero... A ver, voy a buscar algún arma de fuego que haya tirada o creo que ya... No, vámonos así. Sí, me acuerdo que abajo hay... Abajo va a haber más armas de fuego, ya me acuerdo. Gracias, Rochel. Bien, entren. Recuerdo que la salida es por acá. Es por acá. No, era más para acá. Aquí era. Ah. Rápido, sigan. También me disparan porque sin querer, pues sin querer queriendo. No, a ver, es por acá. Joder, esto está ardiendo como la yesca. No mismo digo. Bien, a ver, ay, este nivel, bueno, esta parte aquí es una tortura visual, vean. Ah, por allá está, por acá. Fuerte. Es una tortura. Ahora todos me cubren. A ver. Y ahora está curando. Todavía tengo la motosierra. Eso, vámonos afuera.
nada si no leo, a ver. Pero si Maki estuviera en la película de Jason, habría barrido el piso con Nosferatu. Tal vez. O quién sabe. No sé qué tan poderosa era Lucy, la prima de Jason. Ya ves que lo tenía agarrado, pero se le soltó. No sé si se me hace que ella era más fuerte que Nosferatu también, no sé. Pero lo que sí es extraño es que justamente estaba Fallon ahí. Fallon es personaje de este universo de acá, pues de Dabar. Y si bien obvio no es lo suficientemente fuerte para pelear con Nosferatu, sí pudo haber intentado atacar con su grito de Wither, o efecto de Wither. Porque eso sí le hubiera provocado unas cuantas molestias al vampiro. Y le hubiera dado muchas molestias eso. Aunque no las suficientes para vencerlo. Pero mira, a fin de cuentas estaba claro que Fallon no podía ganarle a Nosferatu. ¡Corre! Vean eso. Tienen diálogos en inglés, pero ya en las cinemáticas sus diálogos están. Bien, hemos llegado al refugio. Prensa general. Atados por arma cuerpo a cuerpo. Soy el único que andaba como loco con un hacha y luego una motosierra. Asesino de jefe, sí, yo nomás maté un jefe. Y ni siquiera recuerdo cuál era el que maté. Pero bueno, ahí quedó. Estamos a salvo por ahora. Aunque las habilidades de Nosferatu estén rotas, ¿eh? Estaba así. Estaba rotísimo ese Nosferatu. Nada que ver con los Nosferatus de Dabar y Slenkrob. Esos. Esos. ¿Qué, cómo te digo? Esos sí podrían matar a uno. Hay a alguien normal. De camino. ¿Os parece que la visitemos? Nos ponemos serios. Me parece bien. A ver. Vamos a recoger armas de mayor calibre. A ver. ¿Dónde había un sable? Creo que o sable o katana. Eso lo recogeré más adelante. Botiquín. ¡Ah! Mira, los tontos me disparan. Que un problema alimentario se te vaya de las manos así. Chale. Dios contra. Oye, a ver, esto de aquí es una molotov, parece. Bueno, ¿qué más haces?
No queda de otra. No queda de otra. Debe haber un personaje de tu universo que supere las millones de unidades. Esos serían... serían Slendrina, Slenderman y el Rey Kotsu, de los esqueletos de Wither. Hasta ahora personajes así... pues... poderosos. Hombre, el Rey Kotsu está a otro nivel. Está a otro nivel, ese... te digo, él y Fallon tienen muchas cosas en común. La forma en que actúan y todo acá es muy similar. La única diferencia es que uno es el rey y tiene esos superpoderes acá. Algún día me gustaría mostrarles bien cómo está eso, pues. Cómo funciona así totalmente lo del Rey Kotsu. ¿Cuál es su propósito? ¿Qué fortalezas? Y una de las posibles debilidades, así. Pero definitivamente supera los millones y... créeme. Créeme, si dejara el universo ahí de Jason Pro, causaría muchos más problemas que Fallon. Solamente porque es más poderoso. ¿Cómo te digo eso? ¿Qué sonido más allá? De Kotsur es así. Pero déjenme algo, no frieguen. Bien. Pero bueno, al menos como lo mostró Jason Pro, ese era mío. Ese era mío. Bueno. Al menos como lo mostró Jason Pro, personajes como Davar y Alexandra, ellos solamente llegan a las 90.000 y tanto, aunque creo que eso en el universo original de Dragon Ball es mucho, ¿no? A ver, ¿aquí por dónde era? Que ya no me acuerdo, a ver. Creo que era más para acá. Que ya no me acuerdo. Ah, ven acá. Cháleme, los acorralaron a todos. Ya estoy bien muerto. Deja que te cure como un buen amigo. Gracias, buen amigo. A ver, si no era por allá... si no era por allá, entonces, ¿por dónde? A ver, ¿por aquí? Ya no me acuerdo por dónde agarré yo. Ya no me acuerdo por dónde fui yo. A ver, aquí está el... palanca. No, no se puede entrar ahí. Parece. Ya ni me acuerdo por dónde era. ¡Ah! ¡Ah! Más para abajo, hay que ver. Sí, es por acá estaba la puerta. Pero los personajes del universo de Jason son muy poderosos, superando los millones de unidades. Pero superar los billones no creo. No, eso no lo superan, no que yo sepa. Quién sabe qué ideas se le ocurran después a mi compa Jason. Dale, asustar a la witch.
Me había olvidado lo desagradables que son esas cosas. Mierda, deja de moverte para que te cure. Bueno. Por aquí. Me doy gracia cómo mueven todas las manos cuando están curando a alguien. Bien, bien, bien. Coged un arma todos. Pero aquí creo que había otra arma, a ver. Ah, una escopetona, pero creo que eso no lo necesito ahora. No, allá adentro no hay nada. Ya lo mataron. Superó a los billones. Una idea muy loca. ¿Cuánto son? Es el poder de Kickapoo? No sé, no recuerdo si Jason lo dijo alguna vez. No encuentro un arma de mayor calibre. Ya se me está acabando todo. Ay, no, otra vez. Voy a dar, tengo que no podré estar en el proyecto que habíamos planeado con los otros. Después me cuentas en Discord. Sí. Después cuéntame mejor en Discord a detalles. Píldoras. Este sitio está más muerto que nunca. No nos quedemos aquí. Salen de la nada. Sí. Bien, ya cruzamos para acá. Tendréis que hacer lo mejor para matarme. Sí, está bien. Como suena eso, las vamos a pasar muy, pero que muy pocas. Me curo. Mucho mejor. Miedos. Tanquecito de gas. Bueno, vamos a ver si queda un espacio por aquí. Se me hace que me tragué un spoiler. Tal vez. Tal vez, sombra. Tal vez eso pasó, pero bueno. Nosotros sigamos, a ver, por aquí, ¿a dónde era? No, era más para acá que... A ver, era por acá. A ver, de este lado. No, no podemos subir para allá así. Ah, escaleras. Por el contenedor. ¿Eh?
Listo. Pues acabas de decir un proyecto que habías pensado con Sven Krog. Sí, es algo. Es algo, pero bueno. Ya le dije, él, ahí que él me lo diga en privado, pues. El hacha me va a servir mejor. La motosierra. El hacha me va a servir más que la motosierra para esto del cuerpo a cuerpo. Ah, mejores armas, mejores armas. Esto está mejor, mucho mejor. Saltad del camión. No me den spoilers, porfa. Bueno, no le demos spoilers con Pet the Crow. Ni nada de eso. Hagámosle, como decimos en México, hagámosle el paro. Hagámosle el paro. Ahora vamos a ver. Explotó un boomer por allá. Pero no dice en el chat quién se lo cargó. Ya está muerta. Ah, es... A ver. Es por aquí, no me di cuenta. Es por aquí. Por aquí, compañeros, por aquí. Yo me voy a... Espérate. Dame. No sé cómo es que me moví para allá. Uy, casi le disparo al tanquecito de gas. A ver. Júrense. Vienen como cucarachas. Tenemos armas. Probemos arriba. Aquí no hay nada. Bueno, ya me voy, tengo asuntos que atender. Muy bien, compa Stencrow, gracias por venir. Ahí me avisas lo que dijiste en Discord, pues ahí me lo comentas mejor. Hijuela, ¿qué es eso? ¿Qué es esa porquería? So that's a tank, huh? Jesus, that thing is huge. Olvidemos ya este mal trago. Estamos bien. Después en disco, sale. Sale, compadre. Bueno, sombra. Seguimos tú y yo si es que te quedaste. Cúbranme, cúbranme. Me he sentado. Ay, se me acabaron las balas. ¿Cómo mandaría venir aquí? Del M16, parece. Tienda de armas.
Y juguetería para adultos. Pistolas. Pistols. Los zombies se van a enterar. Yo no mira láser. Okay, mira láser, así está mejor. Botiquín aquí. Me llevo el rifle. Parar todos una miaja y a curarse. Me curaré. Bueno, ya estoy aquí. Vale. Gracias. ¿Dónde está el otro botiquín? Bueno, sigamos. A ver si lo entiendo. Te conseguimos lo tuyo y nos ayudas a llegar al centro. Si nos tomas el pelo, te mataré con tu propia pistola. Te doy la mano y te tomaré el pelo. Te daría la mano para cerrar el trato, pero ni de coña voy a volver ahí abajo. Tenemos que llevarle las coquitas al dueño de la tienda de armas. Nos va a destruir la cisterna esa. Porque está bloqueado el camino, vean. Va a volar aquí la cisterna, pero cuando le entreguemos las coquitas. Con cuidado. Atentos, que esto activará la alarma. Aquí, venga, venga, venga. Listos. Vómito de boomer. Hay que llevarle la coquita, a ver. Los refrescos. Todo esto por unas cocas bien heladas. Frescos son... Listo. Los refrescos de cola, sí, ya ven. Es coca. Están los refrescos. Allí está. Mucho gore y todo eso, ya ven. Porquería me... Tengo las latas. Ah.
tengo las latas. Latas. Cargando. Reloading. Y latas, eso. Nada, pero no corre. No está corriendo, vean. ¿Por dónde rayos hay que subir? Yo sé que subir por acá. Nos está yendo muy mal a todos. ¿Por dónde subía para allá, ve? Tengo las latas. ¿Dónde subía para allá? Que ya no me acuerdo, ve. Ay, ya se me acaban las balas. Ya me estoy demorando con esto. Ah, mucho mejor. Ahora sí, a ver, por acá. Por acá. Qué loco, ¿no? Ahora sí. Es un trato. Corranle todos para allá. Vamos arriba. Otra vez, ahora José. Me han molido bien a palos. Cargando. ¿Vale? Ese es mío. Municiones escondidas o algo. Por este, a ver. Mucho más lento, pero ¿por qué nada? Ugh!
Smoker. A ver, terminamos esto y con el en vivo también. Este nivel, a ver. Es por acá. Ya está. Ay, chale. Ah. Al refugio. Métanse. Yo los cubro. Métanse al refugio. Métanse. Gracias, Thor. ¿Qué tenemos aquí? No lo sé. Joder, joder, joder. A seguir repartiendo. Alvin, se murió el otro. Cierra. Vale, alcanzamos el centro. Por poco. Bueno, creo que hasta aquí la vamos a dejar. Hasta aquí vamos a dejar esto. Hombre, estuvo bueno el juego, pero pues ya hay que pararle. ¿Cuánto tiempo llevo transmitiendo? Híjole, ya casi llevo una hora aquí con esto. No, pero es que el juego sí está buenísimo, pues. El juego sí está... Ah, muy bueno. Pero... Pero hasta aquí la vamos a dejar. Hasta aquí vamos a dejar este en vivo y pues bueno. Estuvo bien el juego, no sé... No sé para cuándo traiga más de esto. Así, luego a ver qué se me ocurre para despedir el año, porque este año la verdad ha sido, digamos que, especial. Este año ha sido especial aquí para este canal y todo eso. Así que bueno, gente, gracias por ver, quien esté viendo esto en vivo y quien lo esté viendo en retransmisión. Sin más que agregar, chao.